Lo mejor yo creo que la gente que se acerca a primera hora a echar una mano y a preguntar en qué puedo ayudar. La verdad es que se agradece un montón. Lo peor es el viento. El viento que alguna vez ha llegado incluso a tirarnos la pantalla escaleras abajo. Me hubiera gustado, y espero que lo consigamos en las próximas ediciones, llegar más a la prensa escrita y a la prensa digital. Termitas, el documental Termitas. Porque la verdad es que me pareció impecable, me pareció absolutamente demoledor. Además, lo proyectamos en un momento en que no era para nada un asunto nuevo ni reciente, pero yo creo que todavía nos pillaba a todos y a todas muy a shock, ¿no? Y faltos de explicaciones. Me gustaría proyectar Buenas noches y buena suerte. Que con muy poquito esfuerzo y con muy pocos recursos, tanto de personas como de dinero, se puede hacer una actividad, yo creo que muy atractiva, interesante y que llegue a mucha gente. Esta era la complicada. Sí, esto era. ¿Qué había yo pensado? Mayor valor del ciclo. Voy a hacer un Carmen aquí, pensar. Es que ¿en qué difiere esta pregunta de la de lo mejor? ¿Por qué crees que es importante que haya este ciclo de cine? Porque creo que es importante presentar o hablar de derechos humanos en otro tipo de espacios, en otro tipo de contextos. Solidaridad.